mío. Nos encontramos en el río Itálica. Este es el río prácticamente principal de este sector. Este río o quebrada ya surte parte del acueducto del municipio de Quinta en la parte alta. Igualmente es el río Planta y en la parte de abajo es el río Mapura y desemboca abajo en todo el sector del Cauca, Mapura, todo ese sector de allá. Aquí nos encontramos, precisamente hoy es una jornada de sembratón de árboles con Estefanía, todo el equipo del colegio aquí de Nuestra Señora Los Dolores, núcleo escolar, Instituto San Andrés. Nos encontramos con Chucho, Quinchía Verde y Saludable. Chucho, ¿se acuerda de los paseos de la olla por acá hace unos años? Hace unos añitos, muy bueno, mi alcalde. Y qué bueno ahorita que estamos en este cuento, recuperar estos sitios para un paseo de olla. Recuperarlo con el tiempito, con el señor de aquí de la finca de la Itálica, que está interesado en un proyecto para volver a recuperar esa tradición de hace muchos años. Y aquí es donde aprendimos a bañar en estos sitios. Entonces volver a los sitios turísticos donde la gente tenga otro espacio para diversión, de salir al campo, porque este sitio es muy agradable. Muy lindo, yo creo que con una vinculación del alcalde, con otras entidades, con la Cárdenas, podríamos volver a recuperar esto para los que vienen atrásito. Sería un proyecto muy importante. Bueno, con mi señora también nos encontramos. Ella también en su época. Hace unos días. Hacía parte también aquí de los paseos que hacían los colegios. Aquí veníamos a hacer los paseos, ¿se acuerda, Sara? Sí, pero estoy aterrada porque ya es una quebrada y era un río inmenso. Habían charcos, nadábamos, veníamos prácticamente a caer en los paseos, pero de verdad que estoy asombrada. Ya es una quebrada, ya mire, todo se acaba. Y si no cuidamos nuestro medio ambiente, pues vamos a quedar sin agua. A ver, Bernardo, ¿qué recuerdos tiene usted de este? Oh, alcalde y compañeros, aquellas épocas, y estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en la Escuela de Salvador, hacíamos paseos, veníamos a nadar, veníamos a pescar, y lo que dice la señora Sara, lastimosamente ya esto es una quebrada, porque nos ha faltado muchísimo sentido de pertenencia, y es un llamado a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Por favor, cuidemos, no arrojemos basura a las quebradas, porque mire que al paso que vamos, muy poquito, en 15 o 20 años, yo creo que ya no vamos a tener algo. Sí, Bernardo, Chucho, Sara, esa es la tarea que tenemos con Quinchía Verde Saludable, en el cual Bernardo, Chucho, hacemos parte cada 8 días haciendo las jornadas en las diferentes comunidades. Es volver a recuperar todos estos espacios, la siembra de árboles, porque somos muchos ambientalistas, pero nunca lo hacemos. Cuando tiramos la chuspita en la calle, cuando dejamos los conectados el celular, los cargadores, cuando dejamos los bombillos prendidos, cuando dejamos que el agua circule en la taza sanitaria sin ningún control,
Entonces, ese es el llamado, que realmente seamos ambientalistas, que Quinchía es un municipio que se destaca en la parte ambiental. Por eso llegamos acá hoy con todo el equipo a la siembra cerca de 250 árboles que vamos a sembrar acá. Ya se hizo un poquito hoy, nos falta el resto de día para seguir sembrándola. Entonces, por eso la toma que queremos hacer de lo que... Este es uno de los sitios históricos del paseo de olla que hacíamos unos años, igualmente como decía Bernardo, donde veníamos a pescar, donde veníamos a compartir con los colegios, las escuelas. El paseo era acá, no era tan lejano, nos traían acá, ese era el premio que nos daban. Más abajito tenemos el Churimo, el famoso Churimo abajo, es un buen sitio de este mismo río, que hace parte del río la Plata en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer una pequeña tomita de este sitio para que les traiga recuerdos y se vinculen. Se pueden vincular Chucho con una palita, con un machete, con un refrigerio, venir a ayudarnos a trabajar. Mire que estos jóvenes que tenemos acá son niños, niñas pequeños, hasta mi hija la trajimos hoy, para que vengan y sepan que hay que trabajar duramente en el medio ambiente y en el rescatar estos ríos y quedar del municipio.